De éxito que significó la reforma electoral del 89 y 90, con otra institución también muy cercana a Acción Nacional, muy querida por Acción Nacional, ni más ni menos fundada por don Manuel Gómez Morín en 1925, que es el Banco de México. El Banco de México se crea en su momento como una institución que debía de dar certeza al país en toda su estructura y fortaleza financiera. Así la crea Gómez Morín. Y transcurren muchos años en donde los presidentes manipulaban al Banco de México a sus necesidades y, peor aún, a intereses ilegítimos personales. Así es que el Banco de México estuvo rebotando en todas las décadas, sobre todo en la década de los 70 y luego en la década de los 80, como un instrumento mal usado, como un instrumento manipulado por los presidentes de la República. Finalmente, en 1992, y por toda una serie de presiones internacionales y de reconocimiento de la actuación del Ejecutivo, se otorga plena autonomía al Banco de México. Y el Banco de México ahora, ya lo vemos con cierta naturalidad, como el regulador de la economía y de las finanzas del país, como el protector del tipo de cambio, como el protector de las reservas económicas que México ha forjado, como una institución que nos da certeza y nos permite seguridades en términos financieros. Es entonces, me parece, una analogía afortunada tener en cuenta que, por un lado, para los efectos de lo ominoso que decía César Nava, eran las elecciones anteriores, ahora contamos con dos instituciones que nos generan certeza y que a los jóvenes que ya nacieron, que ya votaron por primera vez y que ya nacieron en la era del IFE, les parece natural ir a votar para elegir diputados y senadores y presidente de la República. Enorme ventaja de la construcción de aquellas dos instituciones. Y ahora ya nos parece también normal que el país pueda disponer de importantes reservas, 70 mil millones de dólares, 75 mil millones de dólares, 65 mil millones de dólares en las reservas económicas del país, por una instancia tan importante como el Banco de México, idea forjada por Acción Nacional, perdón, por el fundador de Acción Nacional, y que por ello nos fue tan cercano y tan caro hacia el Partido de Acción Nacional. Me parece que son dos ejemplos muy elocuentes de cómo, a través de la construcción de instituciones sólidas, bien diseñadas, y que logremos vigilar para que cumplan con su función, México puede resolver cualquier problema que tenga. Llámese inseguridad, llámese educación, llámese desempleo, el problema que sea, los mexicanos somos capaces de resolver si simplemente, como ya se decía, tenemos un poquito de altura de miras y el talento para recordar lo que hemos vivido y construir, por tanto, estas instituciones. Para terminar, quisiera mencionar dos cosas. Primero, el sentido agradecimiento de todos nosotros, y déjenme mencionar aquí el sentido agradecimiento de los 11 diputados coordinados por Juan Miguel Alcántara, tres de ellos se nos han anticipado, el licenciado Irán Escudero, el licenciado Eugenio Ortiz Bols y el licenciado Graciano Ambrosio. Como ya se decía aquí también, este libro lo quisimos dedicar a Manuel J. Cloutier, porque efectivamente fue el motor que dio posibilidades a que esto avanzara. Y también se lo dedicamos a nuestro amigo fallecido y coordinador de los diputados, don Abel Vicencio Tobar. Bueno, a nombre de todos nosotros, quisiéramos agradecerles a todos ustedes su presencia y el cariño a nuestro librero y editor, Miguel Ángel Porrúa, porque, como ustedes ven, nos entregó una bellísima edición que no solo habla de su profesionalismo, sino de la amistad y el cariño personal. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y por último, hablando pues de que estamos hoy en día en esta feria maravillosa de la literatura, del libro y de la intelectualidad, que es la FIL, que es la Feria Internacional del Libro, como ya decía César Nava, orgullo de Jalisco y de todos los mexicanos, no quisiéramos dejar pasar esta oportunidad para hacer votos, para que ojalá
pudiéramos establecer en nuestro marco constitucional y legal el derecho a la cultura, para que cada vez más mexicanos tengan acceso a esto, para que se pueda inducir en todos los mexicanos el deseo de leer, que estamos convencidos, un pueblo que lee es un pueblo que avanza. Una persona que lee es una persona que se vuelve mejor. Así es que en ningún lugar mejor que en la FIL, en la Feria Internacional del Libro, para que en esta oportunidad que nos tocó exponer esta obra que ponemos a su disposición, hagamos votos porque cada vez más mexicanos accedan a la lectura y disfruten de ella, y con ello estamos seguros construir un país mejor. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Dónde es? Fácil, fácil.